Dan. What's going on here? Yeah, Clayton, the entire sí, media Clayton, establishment... todo el establecimiento de los medios estaban tropezando unos con otros en esta loca carrera para mostrar su solidaridad con Yvonne, Fu, respétame, Duque, y publicaron una serie de artículos exitosos sobre mí. Pero lo importante antes de comenzar, ninguno de ellos podría refutar una sola acusación que hice contra Duque porque todas son 100% comprobables. Y les voy a mostrar cómo todos estos medios, como Iván Duque, están vinculados a los escuadrones de la muerte paramilitares y al narcotráfico. Así que vamos a empezar con Revista Semana. Esta revista publicó tres piezas exitosas, incluida una llamada La historia secreta de Dan Cohen, que consistía en algunos de mis tweets que son visibles públicamente, por lo que no son exactamente un secreto. También publicaron un vídeo influyente en las redes sociales al estilo TikTok llamado Cohen Deception. Dijo que no soy periodista y que soy un fanático de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela y Vladimir Putin de Rusia, pero por supuesto nunca abordan el fondo de lo que dije. Esto es lo que tenemos que entender sobre Semana Revista. La directora de Semana se llama Vicky Dávila. Es algo así como la Bárbara Walters de Colombia, excepto que se casó con uno de los carteles de drogas más grandes del país llamado el Clan Génico. El Clan Génico controla la costa caribeña, y específicamente el departamento del Cesar, que es sumamente importante para el tráfico de drogas hacia el Caribe, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Así que aquí está el tuit de Vicky Dávila llamándome loco, extremista y atacante cobarde. Ahora en mayo, una figura llamada Salvatore Mancuso, quien fue el jefe del peor escuadrón de la muerte paramilitar en la historia de Colombia llamado Abadó Defensas Unidas, comúnmente conocido como las AUC. Este tipo es un asesino en serie. Testificó ante el tribunal que el Clan Génico, con el que está casada Vicky Dávila, pagó a sus paramilitares para matar. Quiero que la gente entienda que estos no fueron solo asesinatos de personas, estamos hablando del exterminio de pueblos enteros en los que los escuadrones de la muerte torturaban y asesinaban a todos los residentes y se dirigían a algunos de ellos con uniformes de guerrilleros y les colocaban armas. Ellos para justificar los asesinatos con los que luego los medios de comunicación les seguirían el juego. Vicky Dávila trabajaba en ese momento para un medio llamado RCN, que le siguió la corriente a este escándalo llamado falsos positivos de manera enorme. Entonces RCN ahora informa que insulté y ataqué a Iván Duque, pero nuevamente, como Semana, no pudo cuestionar o refutar la sustancia de lo que dije. Aquí está el director de RCN, José Manuel Acevedo, diciendo que el abuso nunca puede reemplazar los argumentos. Lo que pasó hoy con el expresidente Duque no se puede celebrar. Es muy bajo. RCN es propiedad de una familia llamada Ardela Lule. La familia Ardela Lule es propietaria no solo de RCN, sino de muchos negocios masivos, incluida la compañía de bebidas más grande de Colombia llamada Postobón. Salvatore Mancuso, el líder del Escuadrón de la Muerte, que ahora está en prisión en los Estados Unidos. Básicamente, sus antiguos amigos lo vendieron. Testificó en mayo que Postobón financió, siendo Postobón la compañía de bebidas, cuyos dueños también son dueños de RCN, testificó que Postobón financió su escuadrón de la muerte. También testificó que otras corporaciones colombianas e internacionales también los financiaron, incluida Coca-Cola, que todos conocemos, Bavaria, un fabricante de cerveza colombiano, y Ecopetro, que es la Corporación Nacional de Petróleo de Colombia. Así que la familia propietaria de RCN también financió escuadrones de la muerte paramilitares. RCN también es dueño de un canal llamado NTN24, que es dirigido por una mujer llamada Claudia Girasati. Girasati fue directora de RCN hace años, y era muy cercana a otro líder de escuadrones de la muerte llamado Carlos Castaño, quien actuando en connivencia con el gobierno colombiano ordenó el asesinato del periodista más querido en la historia de Colombia, Jaime Garzón. Así que hoy, Girasati dirige NTN24, que publicó un artículo 10 de NTN24, que publicó un artículo y este vídeo. ¡Paraco! ¡Asesino! ¡Asesino!
La imagen del momento nos llega desde Washington, D.C. Lo que acaban de ver es el momento, parte del momento en el que el activista Dan Cohen confronta e insulta al expresidente de Colombia, Iván Duque, mientras transitaba por las calles de la capital de Estados Unidos junto a sus hijas menores. Then we have Caracol Radio. Caracol means snail. Luego tenemos a Caracol Radio. Caracol significa caracol, que en este medio colió esta pieza destacando las figuras que me criticaban, pero como todas las demás, una vez más, no pudo refutar nada de lo que dije. Caracol Radio es propiedad de un conglomerado español llamado Grupo Prisa, que posee una gran cantidad de medios de comunicación en América Latina y España, incluidos El País y Cadena SER, la estación de radio más importante de España. Y Caracol Radio es propietaria de W Radio Colombia. El director de ese canal, W Radio Colombia, Julio Sánchez Cristo, me acusó de un atentado cobarde contra Duque. Pero Julio Sánchez Cristo fue, según el reportaje del periodista colombiano Gonzalo Guillén, mencionado en archivos y registros judiciales de Estados Unidos como receptor de dinero de la familia Ochoa Vázquez, que controla el cártel de la droga de Medellín. Entonces W Radio también publicó un artículo diciendo que mi confrontación fue rechazada en Colombia, completamente rechazada. Los comentarios demostraron lo contrario. Lo que es especialmente divertido de este es que alguien publicó una encuesta debajo preguntando si la gente me apoya a mí, al periodista o a Duque, y el resultado fue más de 10-0 votos con más del 81% a mi favor. Así que no exactamente. Así que se equivocaron. Quiero decir, hay demasiados de estos para repasarlos en un solo segmento. El alcalde de Bogotá, que es extremadamente liberal, me denunció. El expresidente de Colombia, jefe de Iván Duque, Álvaro Uribe, tuitó con acento agudo al respecto. Pero quiero decir, lo principal que hay que entender aquí, Clayton, es que la clase de los medios profesionales es el ala propagandística del narcoestado colombiano. Es solo un animal enorme. Y lo que he mostrado aquí hoy es solo la punta del iceberg. Es increíble que tengas a la gente de Colombia respondiendo estas encuestas y mostrando su apoyo por lo que descubriste y de lo que hablaste. Pero la clase de los medios, la clase política, por supuesto, todos juntos en la cama, publican todos estos artículos exitosos sobre ti. ¿Hubo alguien tal vez en los medios o en la clase política que realmente salió en su defensa? ¿Alguien valiente? ¿Alguien así? En los medios políticos, quiero decir, lo diré de esta manera, he recibido literalmente miles de mensajes de colombianos promedio. La gran mayoría de ellos son mensajes de amor y apoyo. Los artistas colombianos, El Matador y Alexro, que está en el exilio, han hecho fantásticas caricaturas políticas sobre el enfrentamiento con Duque. Así que ha sido una respuesta abrumadoramente positiva. Quiero decir, hay literalmente millones de colombianos que quieren confrontar a Duque como lo hice yo y harían un trabajo mucho mejor y más completo, pero no pueden porque al menos serían destruidos profesionalmente o incluso podrían ser asesinados. Punto. Así que ha sido una respuesta abrumadoramente positiva. ¿Puedo hacer una pregunta? Solo tengo curiosidad. El pueblo colombiano, porque no sé, solo pregunto, ¿pero el pueblo colombiano está consciente de cuán corruptos son sus medios? ¿Saben los colombianos de dónde sacan su dinero? Entonces, cuando leen estas piezas exitosas, ¿se ríen de ellas? ¿Saben de dónde viene este dinero o están totalmente a oscuras al respecto? Sí, quiero decir, en general, la gente sabe que no es un secreto para ellos. Estos puntos de venta han sido totalmente desacreditados. Solo el tipo de partidarios incondicionales de Duque y Uribe que se benefician de eso, o que por alguna razón creen en su proyecto político del narcoestado, realmente apoyan ese tipo de cosas. Pero en general, sí, la gente entiende que estos medios, si para empezar no eran el ala de propaganda del narcoestado, han sido cooptados y convertidos en él. Pero quiero decir, he recibido, entonces esas personas me han dado mucho amor. Quiero decir, es increíble. Leo todos los mensajes, y obviamente no puedo responder a casi ninguno. Estaría sentado aquí todo el día escribiendo a la gente. Pero también he recibido muchos mensajes de odio, comparativamente pocos, en comparación con la cantidad de apoyo que he recibido. Pero he recibido mensajes de odio y amenazas de los partidarios de Duque, lo cual es totalmente predecible. Which is totally predictable.
Pero, de nuevo, dice totalmente en comparación con los comentarios positivos. También quiero señalar a los medios independientes, quiero darles un saludo, y a los periodistas que han hecho una cobertura positiva y se juegan la vida a diario para exponer la información que presenté sobre el narco colombiano. Es todo. Quiero decir, ninguna de la información que he presentado hoy es original. Así que un gran saludo a periodistas como Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Julio Velázquez, William Pana. Hay muchos periodistas colombianos y personas comunes con quienes estoy en deuda por su trabajo y apoyo para poder exponer estas cosas redactadas a una audiencia de habla inglesa. Entonces vamos a seguir exponiendo los crímenes del narcoestado colombiano y el papel de Estados Unidos donde se toman estas decisiones aquí en Washington que mantiene a Colombia como un baño de sangre permanente. Así que todos sigan mirando, estén atentos aquí en Redactado. Cuenta conmigo, Colombia. Sí, eso solo habla de lo importante que es apoyar a los medios independientes. Así que gracias a las valientes personas de Colombia que también están haciendo este increíble reportaje. Y gracias a Dan por compartir esta historia y educarnos a todos sobre esto. Muchas gracias, Dan. Gracias, Glenn. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.